I este matí han començat les declaracions com a imputats de 5 exdirectius de Ràdio Televisió Valenciana acusats del forat de 1.300 milions d'euros. Avui han declarat Lluís Motes i Lluís Redondo, exdirectors de Ràdio 9 i de Canal 9, respectivament. Demà serà el torn de l'exdirectora de la Ràdio Autonòmica, Núria Romeral, exsecretària autonòmica de comunicació en el govern de Camps. El exdirector de Ràdio 9, Lluís Motes, llegava així al juzgado de Paterna. Su abogado ha denunciado una agresión a la entrada. Por lo demás, ha derivado responsabilidades hacia otras instancias. ¿Responsable la Generalitat Valenciana? La Generalitat Valenciana es el dueño de la empresa. ¿Tiene responsabilidad? Ni entro ni salgo, desde luego no es mi cometido. ¿Hay responsabilidad penal? Creo que de nadie. Pero desde luego de los administradores que aquí se ha citado, sin duda no, y en concreto del administrador de Radio Autonomía Valenciana en los años 2010 y 2011, tampoco. El abogado de la acusación se muestra cauto porque acaba de comenzar el proceso. Todavía no es pronto, estamos en mantillas todavía. ¿Pero qué le ha parecido la...? De momento bien, van las cosas bien, además estamos en buen juzgado. La denuncia ha partido de Compromís, que atribuye a 5 exdirectivos de Radio Televisión Valenciana los presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal y malversación de fondos por el agujero de 1.300 millones de euros. Els dies de vins i rosses s'han acabat en la gestió patrimonial de les empreses de la Generalitat Valenciana i el que no pot passar és que només 1.600 treballadors paguen amb el seu lloc de treball la gestió ruïnosa dels directius de Ràdio Televisió Valenciana. Aquestes persones han de respondre per què han portat a aquesta empresa a la ruïna econòmica i al descrèdit social. Hoy ha declarado también el exdirector de Canal 9, Luis Redondo, quien ha entrado así al juzgado de Paterna.